Ser Podcast. Edri, apertura para Christensen. Fíjate dónde está el central. Toca para Alba, que recibe en posición de extremo. Insiste con Christensen. La pide al en el centro Rafinha. La caza en el punto de penalti. Busca que sí, que sí, que no sabe bien qué hacer. Pues inventa un pase para Alba. Alba remata. Gol. Gol, 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 gol. Nadie imaginaba el balón centrado dentro del área. Lo baja Rafinha, le cae a Kessié. Parecía que se le hacía de noche, pero de repente saca la chistera. Se inventa un pase a Laudrup, un pase que hubiera firmado Iniesta, un pase que podría haber imaginado Pedri, con un toque suave, ¡pum!, picadita, leyendo el desmarque de Jordi Alba. Y el ahora capitán del Barça, con un toque de zurda, supera a Bono, rompe la muralla sevillista. Y ahora mismo sí, reactiva, y de qué modo, el retrovisor, porque manda al Madrid a 8 puntos por detrás del intratable líder de la liga. Marcó el Barça, asistencia de lujo, maravillosa, de Franck Kessié. Sí, sí, Kessié ha dado un pase espectacular para Alba. No lo desaprovecha el capitán para poner en el 15 de la segunda al Barça 1, Sevilla 0. Balón para Kessié. Apertura para Koundé, sí. Buen pase para el desmarque de Rafinha. Le gana la espalda a su marcador, entra en el área, perfil derecho, se frena, aguanta para buscar el pase para Gavi. Gol, 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 gol. Tierra de por medio, uno de los locos bajitos, para el intratable líder de la liga. Con el Sevilla ahora más volcado, el Barça encontró espacios, los aprovecha, por ejemplo, Rafinha, ahora más cómodo en ese rol, con mucha pradera por delante. El pase es de Koundé. Koundé para Rafinha. Entra libre de marca. Se frena en seco para poner pie de forma natural al balón. Lee perfectamente la entrada de Gavi. Y el 6 del Barça marca su primer gol con ficha del primer equipo, para poner tierra de por medio, elevar la vista hacia el retrovisor y ver cómo el Barça pregunta: ¡hola! ¿Hay alguien ahí? De momento los perseguidores van dejándose camino. El Barça lo suyo, ganando y ganando y ganando y volviendo a ganar. Gavi pone tierra de por medio. Más 8 al Madrid. Fiesta en el Camp Nou. Marco Gavi, gran acción de Rafinha. Para el Barça 2, Sevilla 0. Ojo Gavi, Gavi, Lewandowski dentro del área. Busca el centro, a punto de irse al suelo. Uy, qué maniobra de Lewandowski, pisando la bola. Saca el pase atrás, ahí no hay rematador. La gana Koundé, Koundé para tocar atrás para Pedro. ¿Qué ha hecho Lewandowski? En una baldosita de espaldas giró pisando el balón. Un gesto técnico espectacular que no tuvo continuidad. Balón para Frenkie, Frenkie para Alba. Menudo pase, menudo control, menudo centro, Rafinha. Gol. Gol, 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 gol. En un Camp Nou entregadísimo, tras la maravilla de Lewandowski, ese gesto técnico, parecía que la acción se iba al limbo. La quiso recuperar Frenkie de Jong. El pase es medidísimo para Jordi Alba. El control de Eloy Capitán es una delicia. Y el centro plano para que aparezca de nuevo Rafinha, el rey de las estadísticas, que por fin celebra un gol en el Camp Nou. Pone el 3-0.
Ballestero y hace saber a todos los equipos de la Liga que el Barça de Xavi, en el inicio de la segunda vuelta, acaba de adquirir velocidad de crucero, convirtiéndose ya, no en candidato, no, sino que con este más 8 al Madrid, se convierte en favoritísimo al título. Marcó el Barça, que se lo pasa en grande a costa del Sevilla. Asistió Frenkie, reasistió Alba, la remató Rafinha. 35, segunda parte, festival culé. Barça más líder 3, Sevilla 0. Suscríbete a Los Goles de Carrusel. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los fines de semana a las 2 de la tarde. Cadena Ser. La radio.